buenas, pollitos de Coach Media, y bienvenidos a un nuevo unboxing en Coach Media. A mi izquierda, a mi derecha tengo a Elena, community manager de Coach Media y jefa. Hola. Muy dura, tengo que dura. Y a mi izquierda tengo a Rinoa, a.k.a. 2B, de Nier Automata, juego que va a salir en una semanita por ahí, ¿no? Sí. Al menos día 10 de marzo, si no me equivoco. ¿10 de marzo? Hostia, ya, hostia, que si sí tienes ganas, sí, totalmente. Tú sí que tienes ganas, que se ha venido hasta con el cosplay, bueno, medio. Bueno, si yo Kotaro lo hace, yo también. Exactamente, ahí le ha dado. Y bueno, pues en lo que yo os voy a enseñar un poquito la edición Black Box de Nier, aquí nuestra experta, o una de las mayores expertas en España de Nier, nos irá comentando un poquillo los orígenes de la saga, dado que mucha gente cree que Nier Automata es el primero de los Nier, yo por ejemplo era uno de ellos, y resulta que no, que tiene una historia detrás de tres pares de narices. Así que en lo que me voy poniendo los guantes y abriendo la caja, aquí la amiga Rinoa os va contando un poquillo los orígenes de Nier. Todo tuyo. Pues sí, de hecho el primer Nier fue un juego que salió en 2010, acción RPG, típico con magia, ataques y demás. Y es muy curioso porque en Japón se llamó Replicant. El protagonista era un chico así muy de estética típica japonesa y demás, muy jovencito, y lo que hacía era papel de hermano. Y la versión que nos llegó a nosotros, que ahí se llamó Gestalt, el protagonista en lugar de joven era mayor y era un padre. Básicamente hacían el mismo papel que era dentro de la trama del juego, que consistía en una plaga que había asolado la tierra y demás, intentar encontrar una cura para la hermana y la hija. Y bueno, en el transcurso de esta aventura, pues se van encontrando distintos personajes que se unen al grupo, personajes de apoyo y demás. Y bueno, es una historia que aquí no es muy conocida, seguramente porque no le dieron la publicidad necesaria, pero es muy dramática. Y a ver, por ejemplo, en el caso de Nier Automata no es necesario haber jugado al primer Nier previamente, pero sí que es cierto que si habéis jugado, pues reconoceréis a personajes, por ejemplo, las hermanas de Bola y Popola. Y bueno, a este de la camiseta seguramente ya lo conoceréis por Yoko Taro. Bueno, ¿quién es el señor Yoko Taro? El señor Yoko Taro es el director. Que de hecho, bueno, como Nier en sí es una especie de spin-off subsaga de, o sea, de la saga Nier. Nier, o sea, Automata, o sea, estamos hablando de Automata, ¿no? O de bueno, Nier como tal. Nier como tal, sí. Viene de Drakengard. Ajá. Que Drakengard es otra saga de juegos también de señor Yoko Taro. Sí. Y en el... Bueno, son juegos que tienen distintos finales, ¿vale? Es decir, para completar el juego entero tienes que haberte pasado todos los finales y ver todos los finales para no perderte nada. Sí, vamos, que en cada final tiene alguna cosilla que une a los otros finales. Exacto. Entiendo. Y en este caso, en el final E del primer Drakengard, hace crossover con Nier. Tú llegas al final y ves lo que es el principio del primer Nier. Pues eso es bastante guay, ¿no? Es decir, tiene una especie de lore. Exacto. Trabajado a conciencia, por lo que veo. Sí, de hecho se preocupan bastante por el tema de hacerlo presente en la saga, porque, por ejemplo, las armas aparecen en casi todos los juegos. Por ejemplo, en el último juego que salió, que es Drakengard 3, sí. Tú puedes ponerte, bueno, es un DLC, tienes atuendo del Nier japonés, que es el chico, sí. Y de la protagonista tienes las armas también, tienes armas del personaje de Drakengard 2, de Drakengard 1 también. Sí, vamos, que metieron chicha a tu tipo. Sí, y en este, en concreto, curiosamente, el actor de doblaje de Niners, que ya lo conocéis por la demo, pidió si era posible y que a los fans nos gustaría mucho ver algún DLC en el cual hubiese trajes y armas de los personajes de Drakengard y de la anterior Nier. Así que vamos a ver cosas de verdad. Tiene pinta. Pero sí. Se explicarán un poco, espero. Eso para los fans que hayan jugado toda la saga. Será gusto. Será bonito. Si lo que veáis, compartidlo. Pues nada, chicos, aquí tenemos la edición Black Box de Nier Automata. ¿Qué nos puedes contar un poquito de esta edición?
Bueno, esta edición es exclusiva de la tienda de Square Enix, como ya sabréis la mayoría. Y hemos conseguido una para sortearla con vosotros y para 190 verla. Pavos. 189 sí, bueno, euros son 190. ¿Sí? Más gastos de envío si queréis que os llegue segura, que vale la pena. Vale la pena que os llegue segura, sí. Estas pues cosas siempre. Se quedan en unos 220. Sí, ha sido un esfuerzo traerla aquí por vosotros. Como siempre, porque somos fans y hacemos esto por nuestros fans. Y bueno, pues nada, vamos a abrirla para ver lo que lleva dentro, ¿no? De hecho, es una coleccionista poco usual porque se abre por el lateral. En vez de por arriba, se abre por el lateral, si te das cuenta, la caja. Eso no es algo que decir, no es algo que se vea, que estemos acostumbrados a verlo. Bueno, a ver qué pues tenemos. Es diferente de la japonesa, porque la japonesa tenía como la típica fajita de las ediciones y se quedaba plegada y parecía como si fuese un póster, y era con el arte este de Akihiko Yoshida. Ajá. Que es el que, bueno, no lo tenemos por aquí porque nuestra edición fue diferente, pero la ilustración que sale Tubi con Nines, y aquí lo cambiaron y ya lo dejaron así, pero bueno, es bonito. Aquí vemos una especie de logo. Se llama Black Book Edition. Tiene su porqué. ¿Sí? Sí, porque habéis jugado a la demo y lo tenéis que saber. Pues, y en la demo sale un objeto que se llama Black Box, que es como la caja negra. Es que en los aviones hay una caja negra, ¿verdad? Pues bueno. Ellos también tienen implementado una caja negra, si no me equivoco. Ah, por ahí los tiros. Como no sé si todo el mundo sabrá jugar a la demo, lo dejamos ahí. Vale. Pero sí, viene. Pero, si mal no recuerdo, al final de la demo, cuando pasa ese momento, sí que hay un momento en el que el chico le dice que coja la... Sí, cada uno tiene uno, sí. Ah, ahora entiendo. Joder, macho, qué cosas hacen ahí. Y bueno, el logotipo este, de que es como una especie de un ojo con pinchos, ¿tiene algo detrás o simplemente...? Claro, este tipo de símbolos se suelen desvelar a lo largo de la trama, pero tiene cada juego, tanto el primer Drakengard, como el segundo, como el tercero, como Nier, siempre tienen un símbolo representativo, un glifo, una imagen. Sí. O sea, y siempre significa algo. La verdad es que mola bastante porque está hecho con el típico, no es un relieve, sino es la parte plástica, vamos a decirlo de esta manera, que con la caja mate contrasta con este brillo y está bastante guay. Sí, el brillo es más... bueno, como siempre esto... cromática. Y como siempre esto lo que haremos, pues eso, el primer plano, ya sabéis chicos, para vuestro deleite, o sea que por eso no os preocupéis. Y bueno... ha sido tan cruel otra vez de volver a dejar sin que... o sea, hacer un unboxing sin que vea nada, esto es cruel. Sí, esto es nuevo para... bueno, si te consuela yo veo menos. Es yo no sé cómo ves, pero ¿ves algo? Veo translúcido, pero veo ya. He cogido un tejido bueno para esto. Pero por tú es la primera vez que la ve. Vale, vamos con esto. Hay un libro, aquí hay caja de juego. Facebook, un poco de la firma. Vale, pues vamos con el libro. Libro. ¡Ostras! Esto es... ¡Oh! Sí, ten cuidado con los spoilers si lo abres. Ya, bueno, la caja viene negra, toma. Toma, no me podéis fastidiar ahora. Toma, voy a gritar como un loco. ¿Me puedes dejar, Cúter? Abrimos ¿Por esto. ¿Por qué vas a gritar? Por la figura, porque no la he visto. Ah, claro, si no has visto. Ya, pero es que lo como. Lo hice aposta. Ya, la cuestión es que como viene. Por lo general suelen venir translúcidas las cajas, no es negras. Translúcida, por el otro lado. Sí, por. Toma, me lo he visto. Ellos la están viendo, tú no. Bueno, esto lo abrimos. Sí. Lo enseñamos. Lo dejamos. No, vamos a abrirlo, hombre. Sí. ¿Verdad? Un poquito así. Una pregunta, Rinoa, ¿consigues ver eso? Esos simbolitos de ahí. Simbolitos. Aquí abajo, en el logo. Eso se llama lenguaje celestial de Nier. Son unos símbolos que salen en un momento determinado. Bueno, esto está aquí lleno de spoilers, macho. Sí, es que es spoiler del primero. Taca. De hecho, si os da por buscar alguna información y veis algún personaje que tiene algo de eso... Por un casual, en Capital Olvidad, ¿tenéis algún hilo abierto o estáis trabajando en alguno? Sí, lo que pasa es que ahora, claro, como estamos más pendientes de las redes sociales, porque es lo que tiene más tirón, porque sois un poco vagos para entrar en los foros, pues es lo que tiene, nos tenemos que adaptar. Entrad en los foros, leer, registraros, sí, dar like y compartir. Es muy divertido compartir. Pues claro, se nos pierde un poco el contenido, se queda como un poco en Twitter, pero sí, como Nier tiene bastantes años y Drakengard también y hay
otra gente registrada que habla, pues sí, sí que puedes encontrar algo. Y si no, pues cualquiera puede crear algún hilo y hablar. Y sobre todo si estoy yo ahí, pues... Y cualquier pregunta que tengáis sobre Nier y os interese... Sí, tanto. No a Capital Olvidada. Sí, yo encantadísima. De ello. Sí, sí. Yo llevo años queriendo hablar con alguien y ahora de golpe aparece gente y es como maravilloso. En el cuadro de la descripción está toda la información. Sí, en el cuadro tendréis todo, sus redes sociales, cómo contactarles, todo. Y si Portuno nos mata del hype y abre el libro de una vez. Esto requiere su paciencia, joven Padawan. ¿Quieres que lo abra bien o quieres que lo abra mal? Mientras no lo abras, mientras no lo rompas. Por eso lo estoy abriendo. ¿Pero por qué te quita el parche? Es porque también tiene hype. Sí, sí, sí. Pero esto tú no lo vas a ver. Porque eres la protagonista. Mira, entonces ya sé lo que pasa. ¿Quieres que te lo cuente? Por eso. Pues mira, este... No. Pues ¿no? Es muy curioso porque los... Tanto Drakengard como el primer Nier tienen varios finales, ¿no? Como comentaba. Uh-huh. Pero, bueno, normalmente tienen como mucho, creo que son 5 o 6. Pero este... Joder. ¿Te parecen muchos? No, me parecen bastante poco, la verdad. Pues este tiene 26. ¿Finales? Sí, uno por cada letra del alfabeto. Pero, sí, vamos a ver, ¿pero te tienes que pasar el juego para desbloquear todos los finales? Sí. Es decir... 26 veces para... De hecho, declaraciones oficiales han dicho que si tú te lo pasas jugándote solo el final A, no te vas a enterar ni de una cuarta parte de la historia. Bueno, entonces, en el juego... Quiero decir, a ver, obviamente cuando tú te pasas un juego, cuando vas a la primera vez de un juego tardas tus 20, tus 30, tus 40, tus 50 horas porque vas tranquilo, vas viendo todo con detalle. Eso dijo ella. Bueno, total, que... Pero claro, una vez te pasas un juego vas más rápido, imagino que llegará un punto en el que te lo pases en una hora. Sí, siempre, no... sí, eso es como en todos los juegos, siempre que vuelves a empezar pues se agiliza más. Y bueno, pues vamos a hablar sobre el artbook de Nier Automata. Sobre agilizarse más. Sobre Agil, ¿eh? Bueno, lo primero que hay que apreciar es que tiene relieve, un relieve brillante, que está muy guay. Este me lo quedo yo. Sí, es no. Sí, no. Sí. Es muy, como, es como la caja y como, no sé si os acordáis del artbook de Final Fantasy, que era... Que, sí, los, que los artbooks son de Elena, vamos. Sí, los artbooks, sí, son, de los artbooks son de Elena. Sí, los artbooks son de Elena. Bueno, pues la figura. Por tu idea, ¿qué has hecho? Yo voy a enseñar un poquito, aunque sea solo que se vea. Pero de las primeras páginas que no habrá mucho. Lo enseñamos luego en pero el primer solo, plano. Solo un poquito. Vale, ok. Para que sea aprender esto. Solo un par de artes. Vienen, las hojas son gordas. Son como cartulina. Son gramaje altísimo. Un gramaje muy tocho. Bueno, el escenario es de Nier, que eso ya lo habéis tenido que poner. De hecho, es lo que tenemos aquí detrás. Sí, la esta mesecita. Bueno, como no quiero, guay. No vaya a ser que hagamos spoilers. ¿Cómo? Parece Shin-chan. No voy a enseñaros más, pero... Uf, qué bonito, ¿eh? Vale, pero tú tampoco vas a ver más. Libro de arte precioso. Muy bonito. Eso por ahí. Vale, vamos con la Steelbook. Se nota que Skull está aprendiendo mucho amor a sus coleccionistas. Esperemos que con Kingdom Hearts haga lo mismo. Bueno, vamos con la Steelbook de Nier Automata de la edición Black Box. ¿Gute? Ya, pero... Mira, pues este es el art que comentaba. ¿Qué art? Ah, el que decías tú que estaba en Japón. Sí, que la caja por fuera tiene como una especie de fundita y es así. O sea, que la caja de por fuera es así, ¿no? En sí, Japón. Y de hecho se queda plegadita y queda como si fuera un póster. Queda bastante chulo. Vale, eso por ahí, por favor. Esto por aquí. Y bueno, pues aquí os enseñamos la Steelbook, como ha dicho Rinoa, de una ilustración que en la versión japonesa de la Black Box sale también por fuera. Y en su interior nos encontramos con el disco de juego y con el disco de la banda sonora, que viene otra vez el logotipo de dicho ojo con los 5 pinchos. A ver si va a ver que va a ser que hay 5 bosses o algo y están gobernados por el ojo este. Podría ser. ¿Te imaginas? Yo paranoia. Yo de eso prometo, o sea, en cuanto lo sepa, prometo hilo en el cosa, obviamente avisando de spoilers de la capital olvidada y esto lo estudiaré como tiene que ser. Y llega el momento. Es el mismo arte. Cuidado. Del mismo arte de la portada dentro del Steelbook también. Además, ese mola más porque es como viene con la parte metalizada. El color, todo el color. Sí, de hecho, si no me equivoco, en la edición que tenemos aquí, que sale justamente al revés.
que como la que está dentro es la, sí, la de portada, este art sale por dentro. Exactamente. Y bueno, ha llegado el momento. Aquí hay otro símbolo, que son como tres espadas y cinco pinchos. O sea que a ver si va a ser que realmente cada Nier... O sea, ¿cómo se llaman los personajes? O sea, quiero decir... ¿Protagonistas? Sí, los protagonistas, que son robots, máquinas... Androides. A ver, en este caso sí, son androides. De hecho, es muy curioso porque en un inicio se iba a llamar Nier Android, pero claro, iba a ser un poquito lioso con el tema de... del sistema operativo y al final pasó a llamarse Automata, pero mismamente en la banda sonora del primer Nier hay un tema que se llama acordarán al nombre, pero es algo de Android también. Vamos a dejarlo en Android. Sí, viene un poquito ya de ahí. Bueno, entonces, ¿qué ganas tiene? Es que te veo ahí con las tarpas, la voy a abrir, sí, no yo. No la he abierto y no la he visto y no la he cogido. Pues la voy a abrir yo. Pues como no te ves prisa, ¿no? Estoy rodeado entre un androide, una loca de los pollos, Sephiroth. Y los gatetes. Es que huele muy bien. Huele demasiado bien. Vale, eso por ahí. Perfecto. Que no es tuya. Eso sí. Por favor, el cúter. Madre mía. O sea, que soy yo el que tiene la ansia. No toques, ¿por qué toques? La... Es mía, ahora mismo es mía. La caja también tiene como... relieve. No, esto no es relieve, esto es la parte brillante solo. El relieve de la tinta. Bueno, no voy a discutir esto. Para mí no relieve, punto. No, la verdad es que sí que tiene razón lo que ha dicho ya, que cada vez le ponen más mimo, sí, a las ediciones. Es más, al menos estilísticamente hablando. Queda mucho más bonito. Sí, es que ya solo... Solo por el solo precio. Solo tener la caja... Sí. Sí. El rollo mate, el brillo, los colores... A ver, cuestan bastante, eso sí que es cierto, pero... Sí, merece la pena, merece la pena. De verdad. Si dices no, hoy en me día, la he comprado y tiene un material totalmente malo... Hoy en día pocas coleccionistas hay así, además de que... trabajen y cuiden lo que es las figuras, porque hay figuras bien y figuras meh. No, están muy cuidadas. Como la de Bravely. Por dentro, por fuera, el arte, el artbook, cuidado hasta el último detalle. Es que llega el momento. Bueno, aquí tenemos una página de información de Square Enix de... ¡Aoyo! ¡Aoyo! Eso suena más a la mente japonés, pero sí, vale. Mi belly, mi japonés. Sí, sí, no, mira. Huele. Huele a... Mamá, te juro que no consumo drogas. Esta vez que le están viendo. Sí, yo estoy viendo algo blanco, que es el pelo. Vale, ok. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira qué pasada! ¡Hostia! Vi un unboxing de un americano y decían que la figura era muy pequeña, pero yo la veo bastante... Yo creo que las imágenes que hemos visto, la gente... Aquí también lo han comentado, pues la gente esperaba que fuera más grande. Yo la veo bien. Hombre, a ver, para 190 euros... Pero a ver, es que un no estás comprando así... solo la figura, sí, ¿eh? Ya la figura, es la caja, es el libro de arte. La figura actualmente ya la venden por 300 y algo. Pues la peña tiene unos huevos de la hostia. Yo no me compro, o sea... Pues sí, la están especulando. Muy bueno, alojona. Al final es coleccionismo. Por favor. Viene con plástico para protegerlo bastante bien. De hecho, esto aquí es muy frágil, o sea que no voy a quitar los plásticos. Luego sí. Madre mía, como bueno, pues ahora. Y... Es que mira el talle de... Es que es muy, muy heavy, o sea... Todo, la verdad es que es verdad que es más pequeño de lo que la gente esperaba, se pero... refiere a esta parte de aquí, que de hecho son los mismos que vienen en la caja. Está muy, muy trabajada. El nivel de detalle es pues, muy bonito. Es impresionante. Sí, es que en una coleccionista diría que es la mejor figura que he visto. O sea, yo voy a ser un poco... mira la cara. Mira la cara. Es que es un... La hostia. O
ahí en... O aquí la parte está como más de las junturas y sí, todo, claro, o sea, como el, si fuera el rollo de el darle ese, exactamente, darle el rollo de máquina antigua, que estoy desfasada, estoy jodida y me voy a reír, me ha reventado encima. Es, ¿sabes? Que teniendo en cuenta que del primer Nier prácticamente no hay merchandising, que de hecho han sacado este año un poquito así, pero más en base a automata, yo para mí que haya una figura es como... No hay nada. Gracias. Square Enix y poco más. Y bueno, también podemos ver en los zapatos como el polvillo, ¿no? De como si fuera, estuviera en un desierto, sí, de tanto caminar con ellos. Está muy trabajado. Las plumitas de aquí incluso también. Bueno, lleva bragas, ¿vale? Sí, eso... Acabo de verlo. El culo de tu Tubi es de dominio internacional. Ya. Sí, ya, bueno, ya está más visto. De hecho, si os, mira, aquí están los detalles, pero justamente por debajo también. Igual, sí, también están muy, muy, muy marcados. Impresionante el detalle que tiene. Muy esto. Bonita. Sí, y bueno, pues nos queda la... Yo quería enseñar un par de cosas más, que serían la edición exclusiva de Game, que es la edición con el Stylus. Que es esta, ¿de acuerdo? Que bueno, es que le hemos quitado el cartoncito porque, bueno, para que se sujetara. Vale, y bueno, el Stylus es exactamente igual que el de la Black Box, pero con la carátula de por fuera de la edición europea, ¿vale? Y bueno, pues... viene el juego con contenido descargable, también en la Black Box viene este contenido descargable, que viene una máscara de máquina, viene el Grimorio Ways. ¿Qué nos puedes decir sobre el Grimorio Ways? Es un personaje muy importante en el primer Nier. ¿Pero es un libro o es...? Es un libro que, bueno, los Grimorios son libros que otorgan conjuros y demás, y es eso, pues según vas avanzando, te otorga distintos poderes. Entiendo. Para que vayas avanzando cada vez pues de un nivel más superior. Vamos, mejora de toda la vida. Y a ver, y como personaje tiene un contrapunto bastante bueno. Vamos, que hay que tenerle vigilado también, ¿no? Sí, tiene un suyo. Perfecto. Y luego también tenemos cuatro skins, por decirlo de alguna manera, del Pod. ¿Qué es el Pod? Es como una máquina que nos asiste. Exactamente, sí, te va acompañando y bueno... Me suena que podía curar y te resucitaba. Sí, yo de hecho, y también podías guardar de ahí. Hecho, he visto en la demo que disparaba. Si no sí, me equivoco. También te hace como de asistente. Sí, y bueno, puedes... pues tenemos el contenido que nos viene aquí. Tenemos un pod de consola que es una skin de la PlayStation 1 de retro gris, en retro rojo y de forma de caja. Que imagino que eso será un guiño Metal Gear. Opa, que se va. Y bueno, justo por debajo también tenéis lo que os ha comentado antes Elena, que es el mismo arte, ¿de acuerdo? Y bueno, pásame también... Y esta es exclusiva de Game. De Game, ¿vale? Y luego pásame también esa edición normal, por favor, que quiero comentar una cosita. Y es... No sé si sabéis que la edición normal lleva un... Reversible. Ley reversible. Vale, que es este, que la verdad está muy guapo, me gusta mucho, o sea, me gusta muchísimo este inlay, porque sale el arte conceptual de Japón, ¿verdad? Y luego está este, ¿cómo le dicen? Lo llaman que ya, pero... Sí, esta ilustración, que es la que tenemos aquí detrás, creo que es, para mí es súper épica, porque es como está en un pedazo de bosque, o sea, fíjate en el bosque, es enorme, sí, enorme, sí, enorme en comparación con ella, ya tiene, digamos, el tamaño de un humano. Luego, aparte de esto que veis aquí, que bueno, que es esto de aquí, es una máquina que es enorme también, o sea, que además nos vamos a cascar con bichos grandes a los Dark Souls, ¿no? Y bueno, esto por aquí, y creo que no nos olvidamos de nada más. No, luego os enseñaremos en detalle las bandas sonoras del primero y el segundo, ¿sabes? De Nier y de Drakengard 3. De Nier Automata está para pedirla ya. La de Nier Automata está en reserva, hasta que no salga juego, lógicamente no saldrá, pero se puede conseguir ya. Y luego algunas revistas que tiene Dinoa sobre la saga, que las enseñaremos luego en detalle. Que son japonesas, todavía hay que decirlo. Y son muy... ¿Cómo consigues estas cosas? ¿A quién has sobornado? Si te lo dijese, tendría que matar. Bueno, entonces vamos a dejarlo por aquí. Y bueno. Nada, y por último, contaros que, como siempre, sortearemos la. Bueno, no sortearemos, perdón. Haremos un concurso para ganar la edición coleccionista. Y una de las camisetas, que son exclusivas con la reserva de MediaMarkt, como sabéis. Que sortearemos una también. Qué odio. Tú lo has tenido cerca. ¿Y qué hay que hacer para concursar? Pues muy fácil. Lo voy a poner aquí, pero lo dejaremos en la descripción. ¿Lo puedo hay que poner suscribirse yo al canal?
lo puedes poner, sí, pero me hace ilusión, lo he puesto, es mi puño y letra. Suscribirse al canal, seguirnos en Twitter, lógicamente, retuitear la imagen que haremos del concurso, tenéis que esperar a verla, y mandarnos un haiku para participar con el hashtag haikunier, el que más nos guste, como siempre, será ganador. ¿Puedes explicar lo que es un haiku, por favor? Sí, un haiku es un poema japonés de 17 sílabas, así que lo tenéis que meter en un tweet. Hay que currárselo, que la edición lo merece. Y hay que currárselo, sí, porque el que escriba cosas así al azar y tarde un minuto, pues... Yo te voy a poner... una edición de 200 euros en casa. Yo te voy a poner... ponerle un poco de amor. Yo te voy a poner... ¡Onigiri! Y ya está. Y por eso, ¿por qué no se la va a llevar? Yo es que nunca me llevo nada, o sea que... Bueno, menos quejas. Oye, no me estoy quejando. Lo digo por la gente, ¿eh? La gente se cree que yo me llevo todo esto, ¿no? No se lleva todo esto, creerme. Si no, no me lo pediría cada vez que hacemos el unboxing. Me tiene atado en un cuarto oscuro. Sí. Con guantes. Tira cabezas de pescado cada dos días. Sí, más o menos. Y luego enseño cosas para que se ponga un poco nervioso. Y bueno, pues nada, hasta aquí tal. Muchísimas gracias a Rinoa por venir desde Barcelona. Un placer. De acuerdo, que parece que no, pero estamos los dos sin dormir. Estamos jodidos, ¿eh? Eso es. Y bueno, pues nada, atentos a las redes sociales de Coach Media y pues poco más que añadir, Elena. Nada más que saber dónde estamos, si queréis preguntarnos algo. Aquí estaremos. Y pues nada, chicos, yo soy Dar Portu, ella es Elena, ella es Rinoa. Y aquí os dejo con el autómata y las bandas sonoras, las revistas de Rinoa y demás. Hasta luego. Chao, gracias.